Muy buenas noches desde la Puerta de la Gloria. Bienvenidos a esta retransmisión de, bueno, de los momentos más especiales, más emocionantes que se viven en Cantillana, bueno, pues cada año. Manolo Serrano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos los asuncionistas. Y aquí estamos un nuevo 31 de julio. Qué bonito. Oye, te aseguro que tengo el vello de punta ahora mismo. Bueno, ¿y quién no lo tiene escuchando los sones de la banda de música de Nuestra Señora de la Soledad a la puerta de la parroquia de Nuestra Señora Asunción en Cantillana? Qué emoción, qué alegría volver a estar un año más aquí disfrutando de este agosto asuncionista, también septiembre asuncionista. Lo vamos a compartir con todos ustedes a través de los canales oficiales de la hermandad, ya saben, a través del canal de YouTube de la Hermandad de la Asunción. Y bueno, todo preparado para inaugurar estas fiestas con un pregón a cargo de David Cuesta. Un pregón que estamos seguros que va a ser un pregón de sentimientos, de vivencia, un pregón donde vamos a vivir la alegría y vamos a poder, seguro que también, que se nos van a saltar algunas lágrimas. Y sobre todo, Fernando, un pregón que es el pregón, vamos a llamarlo ya post-COVID, porque comparado con el pregón del año pasado, hoy aquí hay alegría, hay caras de sonrisa, hay sobre todo seguridad, hay mucha seguridad. Sí, eso, de eso quería hablar precisamente Manolo Serrano, porque a pesar de que las cosas, pues lógicamente van un poquito mejor que el año pasado, todavía hay que tomar medidas. La vacuna ya está ahí y eso está haciendo que estemos un poquito más relajados. Pero sin embargo, las medidas de seguridad están presentes también en estas fiestas. Por supuesto que sí, no podía ser menos que la Hermandad de la Asunción se toma muy en serio la seguridad de todos los asistentes a sus actos y ha puesto todas las medidas que las autoridades sanitarias nos han hecho saber y así estamos trabajando en ellas. Pues ya lo saben, estamos a punto de inaugurar estas fiestas con el pregón que llevará a todos sus hogares esta retransmisión, pregón que estará a cargo de David Cuesta y que seguro hará las delicias de quienes están aquí y quienes están también, Manolo, justo en la plaza de salida, digamos, de la parroquia. Plaza Palacio. Exacto. Que también pueden seguir esta retransmisión a través de una pantalla gigante. Efectivamente, son muchas las personas que desde primera hora de la tarde se congregaban en la puerta de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para acceder al interior de la misma y ahora mismo, pues ya que la misma está repleta del aforo permitido, pues se ha habilitado una pantalla en la Plaza de Palacio para tener la oportunidad de seguir el acto en directo muy cerquita de Nuestra Señora de la Asunción. Estamos viendo a Nuestra Señora de la Asunción en una posición, Manolo, pues ya presidiendo, ¿no?, la parroquia, como debe ser. Pero qué sorpresas pueden estar abarruntando la hermandad para estas fiestas. Bueno, pues la hermandad siempre se guarda algún as debajo de la manga. Todavía saboreamos aquel concierto del pasado 15 de agosto donde nos sorprendieron a todos con un canto a Nuestra Señora de la Asunción, algo inédito hasta el momento. Y después pues tuvimos la oportunidad también en las fiestas de septiembre de disfrutar de novedades para adaptar a lo que las autoridades sanitarias marcaban en todo momento. Así que este año estoy seguro que no van a ser menos y bueno, quedan 15 días para empezar a conocer los actos que la hermandad nos tiene previsto. Bueno, estamos viendo ahora mismo, Manolo, una imagen donde quienes nos estén siguiendo desde casa podrían pensar qué imagen más desoladora, ¿no? Porque hay poca gente ahí. Bueno, hay que decir que justo detrás de ese plano pues hay muchísima gente con esas distancias de seguridad entre uno y otro y que estamos esperando la llegada de la hermandad, ¿no? Efectivamente, son los planos que veíamos anteriormente nos enseñaban a banco vacío, pero no por nada, sino porque son los bancos reservados para el protocolo y son los bancos que van a tener la suerte de,
de las autoridades utilizar. Asimismo, en la parte de atrás sí está lleno con la distancia de seguridad, 3 personas por cada uno de los bancos, podemos observar aquí, y en el exterior pues lo mismo, de distancia de seguridad de 1,5 metros entre cada una de las sillas. Vamos a ir disfrutando de la marcha de los sones que preceden a este pregón. Thank you.
notar, Manolo Serrano, la alegría en los ojos del pregonero, ¿eh? En esos primeros planos que hemos visto del pregonero, que viene muy bien acompañado, por cierto. Pues sí, esta tarde en las pruebas de sonido ya estaba emocionado, con las lágrimas saltadas, y la verdad es que las palabras que hemos podido intercalar con él pues han sido de emoción, de asuncionismo, de sentimiento, de alegría, de expresar todo lo que nos va a expresar y lo que nos ha anticipado durante la prueba de sonido de esta tarde. Vamos a escuchar la banda y esos aplausos que llegan al pregonero cuando faltan muy pocos minutos para que comience el pregón de esta fiesta de la Asunción de Cantillana 2021. Bueno, yo creo que el pregonero está emocionado, Manolo. El pregonero nos ha demostrado que viene emocionado, que viene con muchísimas ganas, que viene con mucha alegría. Y lo que decíamos antes, lo va a dar todo. No podemos olvidar que venimos de un año, pues en honor a la verdad, muy triste, Manolo. Entonces, cuando empezamos a ver la luz al final del túnel, pues eso se tiene que demostrar también en el pregón y en la alegría que trae el pregonero, ¿no? Efectivamente, Fernando, pero... No, tú sabes de eso porque tú has pasado por ahí. Bueno, sí, hoy hace 6 años que yo estaba temblando porque pregoné las glorias de la Asunción, hace 6 años, como decía, pero también tú llevas ya unos años viniendo aquí con distintos medios y el año pasado ya a tope con Globo Sur y este año también. Y eres conocedor de que en Cantillana siempre hay alegría, nunca hay tristeza y siempre estamos todos con ganas de disfrutar de la Virgen y de agradecerle todo lo que ella nos da. Bueno, yo tengo que decir que ya desde que conocí a la Asunción de Cantillana, nuestra señora de la Asunción, yo ya soy asuncionista, lo he dicho muchas veces, lo he dicho en Canal Sur, lo he dicho aquí, lo he dicho en por todos los lugares. Y no entiendo ya un mes de agosto sin venir. Eso le ocurre a mucha gente, ¿eh? Bueno, lo mismo el año que viene tienes tú que estar en el atril, Fernando. Ya me estoy poniendo nervioso, Manolo. Bueno, quién sabe. Contar con un texto tuyo siempre sería un orgullo para todos los asuncionistas. Bueno, es difícil estar a la altura. Quien sí lo va a estar seguro es el pregonero de este año, David Cuesta, que en breve va a estar en ese atril para pregonar las fiestas de este año 2021.
En Toyota Hispal Jarafe le ofrecemos servicio de venta, taller mecánico, chape pintura y vehículos de ocasión. Ponemos a su disposición técnicos y personal profesional muy cualificado para asegurar que el servicio Toyota cumple con las expectativas de nuestros clientes. Para que pueda disfrutar de un Toyota con total tranquilidad, todos nuestros vehículos tienen una garantía mecánica de hasta 10 años. Consulte las condiciones. Ponte al volante de un Toyota y siente la potencia y fiabilidad y confort de conducción que solo un líder puede ofrecerte. Toyota Hispal Jarafe, concesionario oficial Toyota en Sevilla y provincia. Vamos a agradecer a todas las empresas que han querido colaborar con esta retransmisión, que hayan puesto su granito de arena. Sin ellos no sería posible que mucha gente, por ejemplo, ahora en sus casas, estuvieran viendo en directo lo que está ocurriendo aquí, en la parroquia de la Asunción. Manolo, es importante siempre porque, insistimos, en unos tiempos tan difíciles hay empresas que siguen siendo sensibles a este tipo de retransmisiones, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hay empresas que siguen siendo sensibles y que tienen el don de acercarnos a esta imagen tan bonita que vemos ahora mismo de la Asunción, que nos regalan nuestros compañeros de realización. Y hoy, esta mañana, me escribía una chica de la Hermandad de la Asunción que estaba en Huesca por motivos laborales, que decía: Manolo, yo quiero sentir que estoy allí, por favor, traerme a Huesca, que estoy en la parroquia de la Asunción. Y yo le decía que vamos a intentar hacer todo lo posible y gracias a estos anunciantes se hace posible que podamos llevar estas imágenes que estamos teniendo ahora mismo, como este primer plano de la Virgen, y aquí ya está el pregonero. Vamos a saludar rápidamente a quienes nos escriben a través de las redes, a Mercedes Cruz, a Ana Fernández, a Lucardo González, a Ramón García. Nos escriben desde Brasil, desde distintos puntos de España y desde el territorio internacional, a Fray Ivanildo, a Manuel Rondón, a Encarni, a todos ellos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar ya de este momento.
reverendo señor cura regente de esta parroquial de Santa María de la Asunción, señora alcaldesa de la Villa de Cantillana, señor juez de paz, representantes de los cuerpos de seguridad y demás cargos municipales, señor hermano mayor y junta de gobierno de la antigua, fervorosa y real hermandad de Nuestra Señora de la Asunción y Santísimo Rosario, señor pregonero de las glorias de la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos, don David Cuesta Solís, padres de David, Prudencio y Carmen, familiares, hermanos asuncionistas, amigos y hermanos todos, buenas noches. Cuando aún resuenan en los muros de esta parroquia el edicto de mi pregón, precedido de la emotiva frase, un momento, ¿qué ocurre? ¿Hay algo que impide tu vuelo? Madre mía, mira hacia atrás, que soy yo, que agarrado a tu velo, quiero subir contigo al cielo y contigo allí morar. Cuando aún resuenan los aplausos de las mujeres que me esperaron en la salida de la iglesia y de los asuncionistas asomados a los balcones por las calles, cuando aún resuenan las voces quebradas de nuestros mayores asuncionistas en la última subida, cuando aún resuenan los latidos de nuestros corazones provocados por tantas y tantas emociones, gracias al gran trabajo de la Junta de Gobierno y de todos los asuncionistas. De nuevo el tiempo se ha consumido y nos regala una nueva entrada de agosto. Un nuevo agosto lleno de luz y de color, esa luz y color que solo los elegidos por ella podemos apreciar llenos de matices y sensaciones. Permítanme que esta noche les cuente una historia que sucedió en el cielo hace casi 39 años. Estaban unos angelitos de la corte celestial revoloteando por el cielo, muy agitados y algo nerviosos, porque se había corrido la voz que la primera jerarquía de los ángeles, es decir, los consejeros divinos compuestos por los serafines, querubines y los tronos, querían hacer un regalo especial a la Virgen. Todos los ángeles se esforzaban al máximo para que su idea fuera la que finalmente se llevara a cabo, para honrar la gloria de la Santísima Virgen. Los consejeros divinos propusieron un cabildo para escuchar las propuestas y así elegir la mejor opción. De entre el barullo, un pequeño ángel de tono tostado dijo: «He pensado que para la vocación de la esperanza de la Virgen, nuestras figuras pueden componer un bonito manto, donde la esperanza morena de nuestra madre, María Macarena, pudiera lucir y ampararnos bajo su protección». Otro ángel interrumpió: «Pues yo había pensado que podemos formar parte de los basamentos de un palio de plata donde aliviar los dolores de la Virgen y que por la collación de San Vicente en Sevilla transita sus penas de manera elegante y sobria». Desde el fondo soy yo: «¿Y si formamos parte de los paños del altar del Consuelo de María o en los frescos de un presbiterio donde la soledad que nunca está sola cobija nuestros corazones?». Uno tras otro exponían sus ideas y fue tal el alboroto que se armó que la Santísima Virgen apareció en el cabildo y dijo: «Queridos ángeles, ¿qué ocurre? ¿A qué se debe tanto revuelo?». Se hizo el silencio ante tan soberana presencia y un valiente serafín contestó: «Madre, es tan grande el amor que tenemos hacia ti que queremos hacerte un regalo. Hemos pensado en un bonito manto bordado, un palio, paños de altares, pinturas murales». La Virgen sonrió y con mirada tierna y voz dulce dijo: «Ángeles míos, me siento halagada por vuestras intenciones, son unos regalos maravillosos, pero ¿no pensáis que serían más necesarios otro tipo de regalos?». Se hizo de nuevo el silencio y entre la muchedumbre, tímidamente, un angelito pequeño, de pelo rubio y ojos de un intenso color azul celeste, con la voz entrecortada dijo: «Madre, permítame el atrevimiento de interrumpir tu mensaje, yo quiero que escuches mi propuesta para tener un presente contigo. Permíteme, gran señora, decirte que yo quiero bajar a la tierra y ser un servidor tuyo, honrar tu nombre, hacer el bien en tu nombre y, si me lo permites, madre, hacerlo en el nombre de la vocación de tu gloriosa Asunción». La Virgen, emocionada, dijo: «Adelante, criatura, cuéntame tu proyecto». El pequeño angelito se hizo paso entre todas las legiones jerárquicas presentes y con voz firme dijo: «Madre, quiero bajar a Cantillana a formar parte de la familia de Carmelita, la de Pudita Pacheco». «Pero, criatura», interrumpió la Virgen, «Carmelita no está en edad de tener descendencia y tendría que interceder ante Dios Padre para orar el milagro». «Madre, Carmelita no, pero su hija Carmen sí. Prudencio es un buen hombre y juntos podrían formar una familia cristiana y yo ser fruto de ese amor. Sería su hijo, tu representante en la tierra.
honraré tu dogma de Asunción, seré un servidor tuyo, me desviviré por llevar la Asunción de María a todos los confines del mundo. Ayudaré al prójimo, daré de comer al hambriento, aconsejaré al perdido, seré un amigo de confianza. Madre, dame la oportunidad de predicar en la tierra con el ejemplo y conseguir que todos los hombres y mujeres mereren tu Asunción gloriosa al cielo. Mis actos serán como los bordados del manto que han comentado, serán actos ricos, llenos de luz, filigranas de esperanza. Ayudaré para calmar los dolores y las penas y dar cobijos como ese palio de plata señorial que antes ha descrito. Describiré tu esencia como esos frescos murales y paños de altar para dar consuelo a la soledad de la humanidad. Madre, mi paso por la tierra será productivo, como una buena cosecha. No es un regalo terrenal, es una obra de calado para que la continúen las generaciones futuras. La Virgen, muy emocionada, contestó: «Criatura, me conmueve tu firmeza y sinceridad. Me parece que tu propuesta es el mejor manto, palio, pintura que podéis regalarme. Tú serás el elegido para bajar a la tierra para honrar la Asunción de María. Tendrás nombre de rey, David, y tu constancia, entrega y dedicación serán fruto de tu amor hacia mí». Esta historia que he contado, que parece una fábula, es real. El protagonista es la persona encargada de pregonar las glorias de la Asunción de la Virgen a los cielos. Está aquí con nosotros. David Cuesta Solís es un elegido por ella para transmitir el amor que desprende la Asunción gloriosa. David es amigo de sus amigos, es buen consejero, buena persona, siempre dispuesta a colaborar con su hermandad, como así lo ha demostrado cuando fue lancero, miembro del coro, la coral, presidente del grupo joven, la priostría, exaltador de las fiestas de la subida. David es un servidor en y para su hermandad de la Asunción. Y en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, así lo ha hecho, poniéndose al frente de este importante pregón, para anunciar que un nuevo agosto llega. David, eres un privilegiado, un escogido por ella. Hoy Manu, José Ángel, Alejandro, todos estarán más orgullosos que nunca de ti. Y Carmelita, desde el barandal del cielo, con mucho cariño, espera que su nieto, su David, cuente y cante la verdad de nuestra Asunción gloriosa. David, las casualidades no existen. Ella lo tiene todo previsto. Ella te escogió. Y fíjate, vives en la calle Regina, la misma calle donde ella vivió en Sevilla. David, te deseo toda la suerte del mundo. Confía en ella. A partir de hoy la vas a ver de otra forma. No te robo más tiempo, David. Como músico profesional que soy, te cedo la batuta para que tu sinfonía de amor comience. Pero antes déjame un minuto para decirle a nuestra Madre Asunción que el que tú seas la primera no es pura casualidad. Ya lo dijo San Fernando, con tu nombre conquistando España y toda su faz. Desde 1247, en un hermoso templete, cuna de la cristiandad, Asunción puso por nombre a esta iglesia que es tu casa. Por eso, pesa quien pese y los dimes indiretes, siempre serás principal. La primera por ser dueña, señora y propietaria de los rezos y plegarias de toda la raza humana. La primera que se ve al abrir las puertas con esas manos abiertas y destellos de esmeralda. Bálsamo de nuestras penas, pues nunca nos dan la espalda. La primera en dogma de fe, que al derecho y al revés te define, Madre Santa, siempre verdad verdadera, pues rendidos a tus plantas y sedientos de tu amor, con tu amor la senda nos calma. La primera en disponer, perpetuo y privilegiado, un altar que es una alhaja, para una joya como tú que perfectamente encaja. La primera en pasear una carreta de plata por las calles de tu pueblo, donde el amor se desata. Que dejen de dar la lata y a ver si por fin se enteran, y que digan lo que digan, mi Asunción es la primera. ¡La primera! ¡La primera! ¡La primera! Siempre la primera, nada de visión ni sueño, todo verdad verdadera. Pregonero, tuya es la palabra, que ya termina mi tiempo. Despacito, buena letra y vuelva la gente loca. Ahora a ti a quien te toca pregonar a la señora. Solo te robo un segundo, déjame decirle al mundo que en el final de mis días se escapará su nombre de mi boca. Reseca como una roca, pero sacaré las fuerzas para decir como pueda: ¡viva la Asunción gloriosa por los siglos la primera!
Oh, qué feliz fuera mi alma si yo pudiera volar contigo. Permitidme, si sois tan amables, poder empezar con estos versos mi alabanza en esta noche, mi pregón. Estos versos describen a la perfección la manera tan única y especial que tenemos los cantillaneros de querer y honrar a nuestra Madre Celestial, a nuestra Asunción gloriosa. En estos versos se desgrana el alma y se cumplen todos los anhelos para que estemos preparados el día que nos lleves a tu celestial presencia, para que no nos falte de nada, ningún detalle, ningún renglón aprendido, para que no tengamos miedo de ascender a la gloria contigo, y así podamos disfrutar de tu realeza y contemplar tu hermosura ante tu trono de amor divino. Madre, no nos dejes que te amamos con locura, esa locura que sentimos por ti, porque allí donde tú estés, nuestro corazón te llevas. Siempre te defenderemos, siempre que tú nos des fuerza, estaremos donde tú estés, en el mejor sitio de la tierra, en Cantillana de la Asunción. Y aunque algunos piensen que esto solo será una guerra, decidle que se equivocan. Decidle que más que una guerra, esto solo es amor. Decidle que no hay locura más grande que saber que estamos bajo su amparo y bajo su protección. Decidle que aquí solo hay fe, solo hay amor, mucho amor. Amor del bueno, amor del puro, amor de madre. Amor de hijo, amor incondicional, amor, mucho amor, amor perpetuo, amor intrínseco, amor a raudales, amor de mis amores, amor de mi familia, amor de mi vida, amor, mucho amor, amor de mi casa, amor de mi día a día, amor celestial, amor y primor. Y que es nuestra alegría el besar tu frente pura de celsa nieve y arrebol. Míranos, Madre amada, que nos postramos a tus plantas en ferviente oración. Míranos, Madre amada, míranos, estrella refulgente, porque más que tú solo es Dios. Y deja entre tus hijos tu amoroso corazón. Míranos, Madre amada, míranos con amor. Y a este pueblo que su reina te proclama, dale su bendición.
Reverendo señor cura párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana, señor hermano mayor y junta de gobierno de nuestra antigua, fervorosa y real hermandad de Nuestra Señora de la Asunción y Santísimo Rosario, señora alcaldesa de la Villa de Cantillana, señor juez de paz, señor comandante del puesto de la Guardia Civil, representante del cuerpo de la policía local, hermandades, familiares, amigos, asuncionistas todos, buenas noches, cantillaneros. A los que estáis aquí y a los que me estáis siguiendo por las redes sociales y a todos los que me habéis acompañado en este fantástico recorrido. Cuando me llamó Manuel Campos en aquella fría noche de febrero y me encomendó esta tarea, lo primero que pensé fue que no podía decirle que no a ella. Ella me había llamado y tenía que estar ahí como siempre ella lo ha estado conmigo. Y como es de bien nacido el ser agradecido, tengo que empezar dando las gracias a los miembros de esta Junta de mi hermandad asuncionista por haberme otorgado esta distinción de poder pregonar las fiestas de la Virgen de mi pueblo, la gloria de Cantillana, la titular de la parroquia, la reina de mi casa, de mi familia, de mis amigos y de Cantillana entera, nuestra Asunción gloriosa. Algunos de ellos los conozco más que a otros, pero todos sabían la ilusión que me hacía subirme a este atril para pregonar sus glorias y sus fiestas mayores. También quiero agradecer la disponibilidad que han tenido en todo momento mis grandes amigos Francis Segura Márquez y Manuel Jurado Tudela. Sin ellos, esto no hubiese sido lo mismo. Y cómo no, a Manu, que ha sido cómplice en cada una de estas palabras. También quiero hacer una mención especial hacia mi antecesor en este atril. Sí, a ti, Abraham. Gracias por darme tu confianza, por apaciguar mis nervios, por abrirme tu corazón y por hacerme esta presentación tan original y tan emotiva. Gracias. Así que gracias, gracias a todos vosotros, de todo corazón. Y cómo no, también tengo que darle las gracias a ella, a mi madre, la luz de mis ojos, y a todas las madres asuncionistas que le inculcan la devoción a sus hijos y a sus nietos, llevando siempre la Asunción por bandera. Una palabra tan solo que sirva para que os hable de esa mujer que me dio la vida, la voz y la sangre. Una palabra que sirva para que pueda nombrarles a las dos del mismo modo y que mis palabras me abracen, esos dos amores mismos que son uno inseparable. Una palabra que a todos al decirla se nos abre el pecho en dos y sentimos como el corazón nos late, con diferente armonía y con distintos compases. Sin nombrarla yo la pienso, y aquí un nudo se me hace. Al pensar que está dos veces junto a mí aquí, se me hace más fácil este gran reto de venir a pregonarte. Por ella me puse aquí, por ella vengo a cantarle. Ella es la causa y la consecuencia de este reto insuperable, al que perdido en el miedo, hoy he venido a enfrentarme. Mirándola se me pasan las penas y me renacen las ganas y la ilusión por tanto amor ofrendarte. El pregón para una sola, para ti, Virgen radiante, para ti, sol de hermosura, para ti que no supiste decir que no y te entregaste, para que en ti se cumplieran las promesas de Dios Padre. Yo tengo en ti mi esperanza y en tu perfecto semblante encuentro de noche y de día espejo donde mirarme, donde mis faltas y errores se tornan en flor y en salves, y flor y salves te ofrezco para seguir venerándote. Y si este pregón que traigo aquí son torpes frases que con trabajo y esfuerzo logré unir, logré hilvanarte, también mi pregón hoy tiene que comenzar dedicándose a esa que puedo nombrar como campana que tañe.
Pensé que no podía darlo. Pensé que iba a equivocarme. Pensé que mis pocas letras no cumplirían quedándose cortas para este pregón. Pero no me fallaste. Me diste aliento y cariño, fuerza para el duro trance. Me regalaste ilusión y confianza a raudales. Cuando decía para mí, no puede ser, no me sale, y me dijiste, sí que puedes. Y aquí estoy, pues me enseñaste que la Asunción necesita que sus devotos la aclamen, cada uno como pueda y como sepa expresarse. Por eso tú que me diste la vida, que me criaste, que me inculcaste a quererla, que me enseñaste a rezarle, que eres la piedra firme de mi casa y que eres parte inseparable de todo en lo que mi vida pase, también es tuyo este pregón, también es tuyo y lo sabes. Por eso lo que yo haga y yo diga y yo lograse, no agradecédmelo a mí, sino a ella, mi madre, responsable de que la Asunción en mi vida esté por delante. Los aplausos no son míos, a mí no felicitadme, que este pregón que yo os doy, antes de que el pregón llegase, ya lo llevaba en su ser, antes de que me alumbrase. Que este pregón que yo os doy, ya estaba escrito y cantándose, que el pregón y el pregonero tienen a quien entregarse. A mi madre y a todas las madres asuncionistas que siempre supieron alzarte y que siempre de sus bocas salía la Asunción, ella es tu madre, a ella tienes que confesarte, a ella tienes que decirle que no paras de alegrarte, siempre que a ella acudimos para que siempre pueda guiarte, a ella que es la reina de nuestras vidas, a ella que es la única razón, a ella que la amamos con locura. Por ella tenemos que transmitirlo de generación en generación, que siempre llevemos por bandera el orgullo de tu bendita pasión. Gracias, reina mía, por dejarme estar a tu lado. Gracias por salvarme del temor, porque sin ti no soy nada y contigo lo soy todo. Gracias, Asunción Gloriosa, reina de mi corazón. Cantillana no es Cantillana sin tu precioso corazón. Las calles de pueblos están adornadas para que te pases como una radiante emperatriz. Cantillana no es Cantillana sin su gloriosa Asunción. Cantillana no es Cantillana sin ese mágico perfume que dejas al pasar cuando entre una multitud vemos aparecer tu trono de oro, que viene andando con esa gracia y mesura, con ese donaire y ese dulce balanceo que nos quita el sentido y sin palabras nos deja. Y es que Cantillana no sería la misma sin su gloriosa Asunción. Cantillana no sería Cantillana sin ese aroma de nardos que nos recuerdan que llegan los días grandes. Esos mismos nardos que salieron de tu sepulcro cuando aquel bendito día fuiste elevada y glorificada por tu Hijo y asomaste tu frente pura como el lirio cuando nace entre la maleza, como el agua limpia brota entre la oscuridad, como el sol nace cuando se despuntan las primeras luces del alba. Y es que sin ti, Cantillana, no sería la misma, ni tendría el mismo sentido, ni tendría su misma fama mariana, ni sabría cantarte, ni rezarte, ni piropearte, ni aclamarte como su reina, como su protectora, como su madre piadosa, como su escudo de gloria. Y es que Cantillana no sería Cantillana sin su gloriosa Asunción. Tú eres el blasón de nuestro pueblo, tú eres la bandera que ondea orgullosa en cada casa, calle, plaza y esquina. Tú eres la razón de la vida cantillanera, el motor y la causa de nuestra alegría, la luz que nos ilumina, el candil que nunca se apaga, el consuelo del que te llora y te pide. Y es que Cantillana no sería Cantillana sin su gloriosa Asunción, ni sabría vivir sin ti, ni tendría sentido la vida, ni celebrar nada,
porque tú eres el triunfo y la gloria de la redención cristiana. Sin ti no hay dolores, ni caridad, ni pilar, ni rosario, ni rocío, ni amargura, ni esperanza, ni soledad, ni Carmen, ni estrella, ni encarnación, ni concesión. Sin ti nada sería lo mismo, pero para gloria de este pueblo, que te dio su mejor sitio y su mejor trono, no hay cosa más grande, y todo nos parece poco. Y es lo más normal del mundo que te guarde como su mejor joya, como su más valioso estandarte, como su más preciado tesoro. Por eso, Cantillana no sería la misma sin su gloriosa Asunción, porque aquí no hay vida si tú no la trajeras, si tú no estuvieras aquí con nosotros. Todo lo mejor para ti, reina nuestra, abogada nuestra, señora y emperadora de nuestras almas, princesa de Jerusalén, hija de Santa Ana, flor de las flores, patrona de nuestras casas, estrella del firmamento, madre de Cantillana, luz del nuevo día, del mundo su mayor lucero, faro de luz que nos guía, esposa del Espíritu Santo, flor del romero, de los cantos la armonía, fuente inagotable de vida y de paz, del cantillanero la alegría, gloriosa madre celestial, culmen de la victoria, madre de infinita bondad, reina de nuestros corazones, Asunción de Cantillana, eres madre sin igual, eres pura y verdadera, eres el sol y la luna, eres de amor mensajera, eres la mayor fortuna, eres nuestra compañera y como tu cara, ninguna. Por eso, una vez más lo digo, que Cantillana no sería la misma sin su gloriosa Asunción. Siempre nuestra madre amada, tú que todo lo puedes, no nos prives nunca de tu sonrisa, que nos vuelve loco y nos da la vida. No nos prives nunca de tu amor incondicional, porque el día que a Cantillana le faltes, ese día Cantillana morirá. Ese día se acabará el mundo. Ese día nada será igual. Pero mientras tanto aquí estaremos, como siempre lo hemos estado. Te aclamaremos, te proclamaremos, te rendiremos pleitesía por los siglos de los siglos. Seguiremos cantándote y alabándote. Seguiremos colgando nuestras mejores galas para que te pases radiante como reina de este bendito pueblo. Seguiremos fiel a tus pasos. Seguiremos alzando tu nombre por encima de todas las cosas. Y seguiremos gritando a los cuatro vientos que no hay quien te iguale, señora, que siempre fuiste la única en el trono de tu parroquia, teniendo el más bello nombre de la creación redentora. ¡Qué guapa eres, madre mía! ¡Qué guapa, qué fina y qué hermosa! Aquí estamos tus hijos, que únicamente te imploran que abras tus brazos al cielo entre perfumes de flor de rosa. Aquí están nuestras manos, acaríciálas sin demora, que queremos gozar contigo para siempre, Asunción gloriosa. Mis infancias son recuerdos de un patio de Sevilla. Así comienza Antonio Machado, uno de sus poemas más conocidos. Pues bien, el mío podría comenzar diciendo: mi infancia son recuerdos, muchos recuerdos asuncionistas. Nací un 11 de septiembre del año 82. Este año cayó en sábado anterior a la subida, y mi madre y mi abuela se afanaban en la limpieza de la casa. Pues bien, nací y a los 5 días nos dieron el alta. Ya habían planeado entre las dos que no me iban a vestir de angelito, porque mi abuela decía que era muy chico y que iba a pasar mucha calor. ¿Cuál fue la sorpresa de mi madre que cuando llegó a su casa y subió a su dormitorio, estaba colgado de la lámpara el trajecito de ángel que 4 años antes le habían hecho a mi hermano?
Y allí estaba colgado, tan bonito, tan precioso, tan bien planchadito. Y así tuve mi primera experiencia asuncionista. Mi madre al final me vistió el domingo de la subida y se acercó al llano para ver salir el sin pecado en la carreta en su recorrido por la tarde. Y todos hacían carantoñas al verme tan guapo vestido de angelito. La cara de satisfacción de las dos sería menúa. Irían estrechas subiendo la calzá. ¡Qué barbaridad! Ese año mi madre y mi abuela Carmen no pudieron ver a la Virgen subir hasta su trono, pero le prometieron que al año siguiente irían a verla y que irían con otro ángel más para su nube. Y así fue. Otro de los momentos importantes en mi vida fue una noche de octubre de 1991, cuando de la manera más inusual, su amigo Antonio, Antoñillo el Rayo, como ella le decía, llamó a la puerta de mi casa. Mi madre, al verlo, se extrañó, porque no era el tiempo de hacer el pedido, pero ella corriendo fue a buscar a la taza de la vitrina donde siempre guardaba el dinero para las cosas de la Virgen, para dárselo a Antonio. «Espera, Carmen, chiquilla, ¿dónde va? Espérate, que quiero hablar contigo». «Ay, por Dios, mi madre se puso nerviosa». «Bueno, chiquillo, pues entra, entra y siéntate. Dime, ¿qué te pasa?». «Nada, Carmen, una cosa muy grande en tu casa y en tu familia». Mi madre sonrió. «Vengo a poner a tu hijo David de lancero de las fiestas asuncionistas para el año que viene». Ella se echó las manos a la cabeza, como si ella no supiera que venía eso. «¡Ay, Asunción de mi gloriosa de mi alma, lo que tú me tenías a mí guardado! Bueno, Antonio, espérate, porque esto lo tengo yo que hablar con mi marido. Anda ya, chiquilla, si tu marido tiene más gana que tú». Los dos rompieron a carcajadas, y a eso que llegaba mi padre. «¿Qué pasa aquí? Hombre, Antonio, que de tiempo sin verte. No te veo desde la subida», dijo mi padre entre risas. Antonio miró a mi madre y con un gesto en la cara le decía: «Venga, Carmen, díselo tú». Y así se lo soltó. «Poná que dice Antonio que si ponemos al niño el año que viene de lancero». Mi padre, ni corto ni perezoso, respondió muy sabiamente: «Pues claro que sí, si nos quedamos con las ganas de poner al grande, por lo menos vamos a disfrutar con el chico». Ese año lo recuerdo perfectamente. Cuando íbamos a Sevilla a comprar las cosas, el traje me lo hizo mi madre, la mejor costurera que podía hacérmelo. Mi abuela Carmelita, la de Purita Pacheco, me lo compró todo. Las telas, el terciopelo, los encajes, los botones, las medias, los zapatos, las plumas para el sombrero, todo, hasta los calzoncillos y la camiseta interior. Este año recuerdo perfectamente cuando vino el coche a recogerme a mi casa. Era un coche espectacular. La primera vez que se veía un descapotable para las fiestas asuncionistas. Y todo gracias a la colaboración desinteresada del gran amigo de mi padre, Pepe Fornalino. También me acuerdo de cuando mi primo Miguel Ángel encendió la traca en la puerta de mi casa y de los fuegos del llano. La verdad que todo ha salido a pedir de boca. Y fui lancero en la corte del año 92. Y ese recuerdo es uno de los más bonitos y más verdaderos que tengo. A raíz de esto, mi abuela Carmelita se encontró un día por la casa a su amiga Isabel la Belena. «Adiós, Carmelita». «¡Ay, hola, Isabel! ¿Qué pasa, hija? A ti te quería yo ver. ¿Qué te pasa, reina? Pues mira, que llevo pensándolo mucho tiempo y que quiero que tu Romu se lleve a mi nieto David para la casa hermandad, para que vaya enseñándole las cosas de la gloriosa». «Ah, hombre, pues claro, ahora mismito, en cuanto llegue a mi casa, yo se lo digo». Tiempo le faltó. Al día siguiente estaba Romu llamando a la puerta de mi casa. Y vaya si me enseñó. Yo siempre he pensado que eso lo hizo ella, la Asunción gloriosa, porque desde luego no pude tener mejor maestro. Me encantaba irme con él todas las tardes a la casa hermandad. Todo lo quería saber y todo me lo explicaba con un talento y con una veracidad en sus palabras que 25 años después lo sigo contando de la misma manera.
Siempre me trató como si fuera su hermano y aún hoy lo sigo pensando. Hoy aprovecho para darte las gracias públicamente, Romu, por recargar y ahondar más profundamente la semilla que mi madre me engendró. Bendita la hora que te pusiste a la planta de nuestra hermandad y la llenaste de buen gusto y elegancia. Bendita la hora que te tuve de maestro, porque aprendí lo más grande contigo y lo más importante, a querer y a honrar a nuestra Asunción gloriosa por encima de todas las cosas. ¿Cuántos momentos hemos vivido juntos? Poco después, un buen día apareció por la casa hermandad un chiquillo que tenía apenas 12 o 13 años, que decía que era nieto de Aurora, la del Pintao, y que se llamaba Jesús, Jesús Reina, para que todos los conozcamos. Tan chico y tan gracioso, llegó y todos hicimos migas con él, pero especialmente Romu y yo. Los tres juntos éramos los más felices del mundo cuando quedábamos para ir a la hermandad. Siempre había algo que hacer. Esa cabecita de Romu nunca paraba de inventar. Íbamos a hacer esto y esto y esto también. ¡Ay, aquellos años tan maravillosos! Recuerdo con especial afecto a los que componían aquellos años la Junta. Luis Pitaco, Pepe Merino, Miguel Ángel Martínez, Antonio El Rayo, Carlos Vázquez, Pepe Castillo, Alfredo, José Antonio Cañero, Enrique Tinoco, tantos y tantos que me enseñaron cada uno lo mejor de su sabiduría y de sus experiencias. Así poco a poco me metí de lleno en la hermandad, luego en la coral polifónica de la mano de mi tía Puri. También fundamos entre unos pocos el grupo joven de la hermandad del que fui presidente algunos años. Por aquel entonces me acuerdo de mis compis de batalla, Sole la de Alfonsín, Asunción la Muri, Asunción Regalo, Asunción la Pitaca, Asunción la Cristalita, Marta la de Santana, mis amigos Gerardo y José Antonio Palma, entre otros muchos, y que siempre estuvimos al servicio de nuestra hermandad asuncionista. En el año 2009, con 26 primaveras a mis espaldas, decidí emprender un nuevo camino fuera de mi pueblo y de mi Sevilla, de mi alma. Estaba yo un poco perdido por aquel entonces y una buena amiga de aquí de Cantillana, o una hermana, porque para mí siempre lo ha sido, mi amiga Isabel Amore, vio cómo estaba de desanimado y me invitó a hacer un curso de aviación para trabajar con ella en el aeropuerto de Fuerteventura. Sin más, cogí la invitación por las garras, se lo dije a mis padres que siempre me apoyaron en todo y cogí el avión camino de Fuerteventura. Al principio todo fue muy bien y disfruté muchísimo con mi amiga Isabel, pero claro, no todo fue color de rosa. Enseguida me di cuenta de lo que quería a mi gente, a mi familia y a mis amigos. Y de lo que más echaba de menos eran los ratitos en mi hermandad. Y así poco a poco fue llegando julio y cada día más apenado me encontraba porque no podía pedir vacaciones para estar en agosto en mi pueblo disfrutando de mi Virgen. Ese agosto hizo pellas en mí. Ese agosto me di cuenta de lo que ella significaba en mi vida. Ese agosto juré y perjuré que nunca más haría eso de estar fuera de mi casa un 15 de agosto. Y desde entonces hasta hoy lo he cumplido. Y llegando esos días, empecé a recibir muchísimos mensajes de amigos y conocidos del pueblo, dándome fuerza para pasar ese día de la mejor manera posible. Pero eso, ¿cómo iba a ser? ¿Qué consuelo podía yo encontrar sabiendo que el mismo día 15 tenía que estar trabajando hasta las 10 de la noche y que me encontraba a miles de kilómetros de mi reina? Fueron muchos los mensajes. Aún recuerdo con especial cariño los de Asunción Moreno, que en esos momentos me inundaron de fuerza. Esa misma noche hicimos una cena en casa de una asuncionista que estaba allí viviendo, Ana Mari, la nuera de Leonarda,
y su hijo Manuel. Allí en su casa todo se hizo más ameno mientras veíamos vídeos de la Virgen de la Salida de años anteriores. Ese año me di cuenta de muchas cosas. Lo pasé realmente mal. Pero sobre todo me di cuenta de lo importante que era la Asunción gloriosa en mi vida y de estar en el sitio que me pertenece, rodeado de los míos, en mis fiestas y con mi Virgen. Como anécdota de ese año, tengo que decir que hasta mi hermano, que por aquel entonces era uno de esos privilegiados que portan a nuestra madre en su paseo triunfal por las calles de Cantillana, le dedicaron una levantada en la puerta de San Bartolomé, acordándose de mi persona y animando a que todo me saliera bien. Incluso mi amigo Manolo, Manuel Jurado, dijo un viva a la Virgen en mi honor, donde yo todos los años me vuelvo loco con la Asunción gloriosa, subiendo la cuesta del reloj. Y tengo que decir que él nunca los había dicho. Era la primera vez que lo hacía en recuerdo a mí, que ese año no pude hacerlo. Algunos años más tarde, ya en 2012, tuve la suerte y el honor de poder pregonar las fiestas de la subida y ensalzar de una manera especial a la reina de ese año, mi amiga Asunción María, la hija de Asunción la Vinagra, la del estanquero. Así lo habíamos imaginado desde pequeño y así sucedió, como bien claro lo pregoné en aquel momento. Y yo aquí contigo, como tú querías, tú has sido la culpable de que vuelva de nuevo a este estrado y me inunden los recuerdos, volviendo a vivir aquel sueño después de 20 años, como ya lo hice de lancero, porque siempre quisiste que fuera tu poeta y tu pregonero. Pues aquí estoy, reina mía, disfrutando del momento. Un gran cúmulo de recuerdos se me vienen a la memoria, todos buenos y bonitos. Las tardes de novena con mis amigas Inma y Rocío, las quedadas con mis amigas Lola, Ana y Celeste para recoger la carreta en la calle Martín Rey el día grande de la subida, los enreos de la hermandad con mi Dolo Fortuna, que siempre eran los mejores, las noches de baile con mis amigos Manolo y Juan de Huelva, las convidadas en casa de Nati Carrero, Rosario La Mora o María Jesús, la de la Casineta, en los días de las vísperas del día grande de la Asunción. Qué gratificante es saber que he tenido la suerte de vivir esos maravillosos años llenos de dulzura, fraternidad y compañerismo con todas estas personas. Tuve la suerte de vivir grandes momentos que marcaron la vida de la hermandad y de Cantillana, como el cincuentenario del dogma, el segundo centenario de la fundación de la hermandad, los 75 años de la subida, los 175 de la llegada de la Virgen al pueblo, entre otros. Pero hay uno que recuerdo en concreto, uno que no fue tan bueno y que, si me lo permitís, voy a contaros. Fue en el año 2016, ese fatídico año en que una nube amenazante nos privó de la mitad del recorrido en el Día de la Virgen. Por expreso deseo de mis amigos, voy a contar lo que me pasó aquella noche. Después de quedar extasiado viendo el inigualable momento de la petalada de Martín Rey hacia nuestra Asunción gloriosa, la Virgen llegó al fastuoso arco de la calle Veredas, a los sones de la copla de Miradla, qué hermosa camina. Esperábamos impacientes a que la Virgen pasara por el famoso arco en el que nos regala la sonrisa más bonita que una madre puede regalarle a un hijo. Esa sonrisa que nos vuelve locos, esa sonrisa que nos da la vida, la calma y el sosiego para todo el año. Esa sonrisa que nos hace disfrutar cada año y con la que soñamos volver a ver al año siguiente. Esa sonrisa inigualable, esa sonrisa tan suya que nos atrapa el alma y el corazón al mismo tiempo. Pues bien, ese año yo tenía invitados, amigos míos de Sevilla y de Pilas, que habían venido a expresar
expresamente a ver la procesión de la Virgen el 15 de agosto. Y como en la cocina de mi casa ese día hay lo mejor del año, pues me lo llevé a casa para ponerles la mejor mesa que pudiera poner. Y así fue. Los agasajé con todo lo mejor que tenía y nos dispusimos a comer. Nos quitamos las chaquetas, las niñas los tacones, cerré la puerta del comedor y puse el aire acondicionado. Y venga, qué ancha es Castilla. Cuando acabamos de comer, me dijo mi amiga Leti que iba al baño. De repente, escucho unas voces, un jaleo. ¡David, corre! De repente me di cuenta de que no estaban sonando los cohetes de las calles Polvillo, ni San Bartolomé, ni de los Remedios, ni del convento. ¿Cuál no fue mi sorpresa que cuando salí al patio me lo encontré todo chorreando de agua? Yo no sé lo que me entró por el cuerpo. ¡Ay, Dios mío de mi alma! Mi cabeza no daba pie con bola. Me eché las manos a la cabeza, cogí el móvil y vi que tenía más de 20 llamadas perdidas, casi todas de mis amigos y de mi madre, que me alertaban de que la Virgen se estaba recogiendo. Todo fue en vano, todo fue en balde, porque cuando por fin mi madre me coge el teléfono, hacía más de media hora que la Virgen se había recogido. Me quedé absorto, compungido. Lo único que me salía era decirle a mi madre que estaba loca, que eso no podía ser. Ya luego entendí que sí, y que lo que yo vi de agua cuando salí al patio de mi casa fue lo que cayó en el momento justo de recogerse la Virgen en su parroquia. A día de hoy me es imposible quitarme ese mal sabor de boca con el que me quedé ese año. Pero bueno, así es ella, que nos da momentos como el que nos vivimos en el 2016 y momentos como este que estoy viviendo ahora mismo y que sin duda será uno de esos recuerdos que quedarán guardados para siempre en mi memoria y que será uno de los días grandes de mi vida. Y estas han sido mis experiencias asuncionistas, para que sepáis un poco más de mí. Dejo la puerta abierta para las nuevas experiencias que tendrán que llegar antes de irme a la gloria con ella. Todos sabemos que la historia está escrita. Escrita y clara. No hay por qué inventarse nada. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Y a nosotros eso no nos ha gustado nunca. La historia de la Hermandad de la Asunción también está escrita. Y también es clara. Aquí solo hay verdades como templo. Como todos los templos que fue consagrando al más grande de los misterios, al que se celebraba la fiesta principal de los pueblos y villas, que iba conquistando el santísimo rey Fernando III de Castilla. Gracias a él, hoy se venera en más de 1000 parroquias repartidas por toda la geografía española. Y gracias a él también la tuvimos aquí desde 1247, año en que fue reconquistada para el cristianismo la villa de Cantillana, consagrando la antigua mezquita y la villa entera al misterio de la gloriosísima Asunción de la Virgen María a los cielos. Bendito aquel momento, bendito aquel instante en que nos premiaste con la mejor bandera, el mejor escudo y la mejor protectora. Y entonces fue cuando San Fernando se propuso reconquistar España entera y con su mando y su poder en los mejores sitios te mandaba poner. Desde el norte hasta el sur, desde Huesca hasta Jerez, en las ermitas y catedrales mandaba tu nombre poner. Desde el norte hasta el sur, desde Carmona a Santander, en las parroquias y colegiatas todos acudían al ver cómo tu santo nombre titulaban una y otra vez.
siendo un dogma de la Iglesia en el que todo cristiano debe creer con fe ciega y verdadera, porque así Pío XII lo quiso disponer, desde el norte hasta el sur, pasando por Aracena, Arcos de la Frontera, Pamplona, Córdoba, Jaén, Aroche, Valencia, Vigo, Estepa, Elche, Peñafiel, por donde quiera que iba, mandaba tu nombre poner. ¿Y cómo no iba a serlo si tenía tanto poder, si era el rey de las Españas, defensor de Cristo Rey? En la catedral de Córdoba, en el altar mayor la pusiste, y por el río al valle bajaste, y en Lora la titulaste, y en Cantillana y en Alcalá después, para gozo de los cantillaneros, que la pudieran allí poner, en el mejor sitio de la Iglesia, donde no cabe más saber que el que ve en nuestros ojos cuando te imploramos con fe. 775 años desde entonces, 775 años que no fue ayer, casi 8 siglos reinando en tu trono con tu poder, en lo más alto del retablo, qué buen relieve se ve. Y aunque la fundación de las reglas sea de más de 200 años, eso no tiene nada que ver, la semilla ya estaba plantada, solo la hicimos florecer y darle la importancia necesaria para poderla engrandecer. Que no vengan a contarme cuentos, que la historia ya la sé, que no digan más mentira, que no lo pongan del revés, que la verdad solo es una y es ella quien tiene el poder de estar presidiendo esta feligresía y creer en ese medallón de oro que fue el primero en poner a la Asunción en lo más alto para que reinara desde él. 775 años desde entonces, 775 años que no fue ayer, 775 años que San Fernando te trajo y a Cantillana le dio su fe, esa que llevamos por bandera, esa que nos hace ser diferente a todas las demás, que a la nuestra se quieren parecer, pero eso es imposible, eso nunca podrá ser. La primera devoción de Cantillana, y la más antigua también, y todo esto con papeles y con firmas por doquier, Asunción de Cantillana, más no te podemos querer, todo es poco para ti, todo por ti, por defender, que en esta tierra mariana no hay más ciego que el que no quiere ver. 775 años desde entonces, 775 años que no fue ayer, 775 años que San Fernando, con toda su gracia y poder, arrebató esta villa a los moros, su mezquita cambió de fe y la consagró al más alto de los misterios y bendijo a todos sus campos y a toda su gente a la vez. Por tanto, no es que yo lo diga, es que escrito está por él y desde entonces lleva la Asunción reinando en esta tierra por él. ¡Qué bien lo hizo San Fernando! ¡Qué bien te supo escoger cuando en el mejor de los sitios indiscutiblemente te supo poner! Las mujeres son el pilar fundamental de nuestra hermandad, eso ya lo sabemos. Nuestra hermandad siempre ha sido una hermandad de matriarcado. Ellas nos paren, ellas nos cuidan y ellas nos inculcan la devoción a nuestra Santísima Madre. Son papeleteras en las tardes de novena, portan la mantilla en los rosarios, ellas piden puerta por puerta. Ellas fueron las mujeres de la mesa, fueron las fundadoras. Ellas son las voces de las coplas, las que pidieron los permisos, las que ofrendaron la nube, las que hicieron los sin pecados, las que compran el número el día de las motos, las que engalanan calles y balcones, las que pintan de cal nuestras fachadas. Ellas son el motor de la vida cantillanera.
las que llevan la bandera del asuncionismo por donde quiera que vayan. Ellas son las portadoras de ese mástil, con esa bandera celeste y blanca ondulante que mece el viento de una manera especial. Ellas son la llama que alumbran nuestros candiles, aquellos mismos candiles que alumbraron a nuestra venerada titular cuando hizo su entrada triunfal en nuestro pueblo allá por 1840. Ellas plantan las semillas en su vientre para que cuando nazcamos sepamos a quién tenemos que tributarle los honores. Ellas son las que nos enseñan, ellas son las que nos inculcan, ellas son las que nos incitan a quererla por encima de todo. Y qué requete bien lo hacen, más bien es imposible. Qué bien lo aprendemos, qué bien lo llevamos a gala y qué orgullosos nos sentimos. Y todo gracias a ellas, a las madres, a las abuelas, a las bisabuelas, a las hermanas, a las esposas, a las titas, a las primas, a las nueras, a las vecinas y a las amigas. Nos reunimos en torno a ellas, hablamos con ellas y nos transmiten lo mejor que saben. Y así se forma la hermandad. Así es como nuestros corazones se llenan de asuncionismo y de amor hacia nuestra bendita madre. Así es como se fundamenta Cantillana de la Asunción. El ser asuncionista empieza antes de nacer. Esa es la forma más pura que tenemos para nacer en Cantillana, la de la pureza de los niños, la que aprendemos en los vientres de nuestras madres. Una madre nunca enseña nada oscuro, todo lo que enseña es luz, como ella, que es enteramente un ascua de luz. De las abuelas cogería la emoción, la dulzura y los recuerdos. De las madres cogería el amor y la protección. De las titas, el capricho de vernos vestidos impecables para las fiestas. De cada una, lo mejor. Para nosotros, ser asuncionista es vivir con ese pensamiento durante todo el año. Es el eje central de nuestras tertulias. Es el centro de la vida de Cantillana. Ella es lo más grande que tenemos. Por ella nos desvivimos, por ella lo damos todo, por ella vamos donde tengamos que ir, por ella hacemos lo que su junta nos diga, por ella nos privamos de vacaciones, por ella unimos el cielo con la tierra si hace falta, por ella pedimos la paz en el mundo, por ella nos llenamos de amor propio, por ella somos los más felices de la tierra. Así es como lo vivimos. Así es como nos lo enseñaron y así se lo inculcaremos a nuestros pequeños. Esta es nuestra herencia. Esta es la mía también. La buena estirpe que tengo en mi familia. Mujeres asuncionistas que por antonomasia. Mi madre se lo inculcó, me lo inculcó a mí. Mi abuela a mi madre. Mi bisabuela purita a mi abuela. Y así se ha ido forjando ese cordón umbilical que nos hace asuncionistas de pro y con el que seguiremos haciendo lo mismo con nuestros pequeños. Y así crearemos la gran familia asuncionista. Eso es a lo que llamamos suerte, la herencia y el orgullo de ser asuncionista. Cualquiera no es asuncionista, eso ya lo sabemos. Aquí en Cantillana se nace asuncionista. Esa es la herencia del asuncionista. Eso es a lo que llamamos suerte. Y es verdad que es una suerte, no solo por tenerla a ella como madre, que eclipsa todo lo demás, sino también por todo lo que ello conlleva. ¿Acaso no es suerte tenerla presidiendo la plaza principal del pueblo? ¿No es suerte tenerla en el dintel de la puerta principal de la parroquia? ¿No es suerte que la parroquia lleve a gala su bendito nombre? ¿No es suerte que San Fernando trajera su devoción hace casi 8 siglos y que por ende fuera la primera devoción de Cantillana?
¿No es orgullo y suerte tenerla a ella en el mejor sitio de la parroquia, en el altar mayor durante todo el año, presidiendo todos los cultos de su feligresía? Bueno, menos 15 días que se va de vacaciones y mora por San Felipe. Pero ¿y cómo vuelve? ¿De qué manera ella vuelve a su sitio, a su trono, por Dios, si eso no lo hay en el mundo entero? Ella vuelve con ese poderío y esplendor que solo sale cuando se hacen las cosas de la Asunción. Las mujeres asuncionistas son el estandarte de Cantillana, las que siempre te defendieron cantando tu sevillana. Estás puesta en el trono porque tú eres el ama. Las mujeres asuncionistas, las de siempre, las jóvenes y las ancianas, las que fundaron la hermandad, las valientes de las gradas de plata, las que compraron el retablo cuando ardió y se quedó en nada. Las mujeres asuncionistas, nuestras valientes hermanas, las que te aclaman como su reina, como su madre y su capitana, en la mañana del 15 de agosto, con la bandera celeste y blanca, o en la subida o en el dogma, con la bandera vaticana. Las mujeres asuncionistas siempre son las más cristianas, las que encargaron tu carreta cuajadita de filigrana para que te pases por tu pueblo en la más grande mañana que tiene el mes de septiembre. Que repiquen las campanas, que ya sube hasta su trono nuestra madre soberana y bendice a todo su pueblo la reina de Cantillana. Ay, Virgen de la Asunción, que en tu subida despiertas todas las ansias mejores del alma cantillanera. No me digan ustedes que hay palabras más bonitas para describir el acto de la subida. Es sencillamente sublime. Cuando Manuel Naranjo escribió esto, se tuvo que quedar a gusto. Y es que no se puede decir mejor, ni más elegante, ni más sencillo. Por supuesto que la Asunción gloriosa despierta lo mejor de nosotros y de todos los cantillaneros, y no solo lo mejor, también lo más auténtico y lo más verdadero. A mediados de septiembre, cuando verdean las últimas hojas y las brisas agosteñas se marchan con su trinar, el aire tiene un aroma distinto, huele a pólvora y a caballos, y se respira en el ambiente nerviosismos entre cantos que anuncian la Semana Grande, la semana que Cantillana celebra el misterio santo de la Asunción de María con sevillanas y fandangos. Septiembre no es como otros meses en mi calendario. Septiembre es algo distinto. Septiembre es algo esperado. Septiembre es una delicia al alcance de la mano, un caramelo tan dulce que siempre al paladearlo me sabe a días felices y a recuerdos del pasado. Septiembre me está pidiendo que en mi vida busque cambio, que con septiembre yo renueve lo que siento y lo que amo. Toda la semana es fiesta para engrandecer más tu nombre, ese nombre que nos sabe a gloria, a triunfo y a verdad. Un silencio enamorado, como si todo estuviera en orden, siguiendo un mismo sentido, hace que mi corazón se dispare sabiendo que llega el momento. Un silencio enamorado el que dejan las horas del reloj cuando velvera el toque entre suspiros, y al acercarme ante ese altar de victoria donde la gloria y la historia contemplan nuestro placer, yo vengo a unir el tributo que en darte el pueblo se afana. Mi canto se eleva contigo y mi corazón también. Colmados de felicidad, dichosos todos te aclaman a tu trono con privilegio, porque tú eres la soberana, sublime Madre de Dios, excelsa Reina de Cantillana, bendita noche de gloria que mi corazón henchida, bendita entre las benditas,
noche de solemnidad, hora del triunfo en que el pueblo vio al fin en su omnipotencia al sol con su presencia rompiendo la oscuridad. Que todo estaba previsto, nunca se vio nada igual. Saliste de tu sepulcro rompiendo la oscuridad. Jacintos, lirios y azucenas se disputan el granar, el olor de los jazmines y de los nardos al pasar. Que la Virgen está saliendo, mira qué belleza sin par. Que la Virgen está rompiendo de la muerte su frialdad. Azabache su negra melena, incomparable su majestad. Miradla cómo se eleva, rompiendo la oscuridad. Me pierdo entre las alturas ante el fulgor de tus ojos. Tus manos desbordan ternura y en tu garganta garbosa encuentro la felicidad. Miradla cómo se eleva, rompiendo la oscuridad. Nació de su frente luz tal que indicaba la pureza de tu estado virginal. Que tú fuiste la escogida de esta tierra, nadie igual. Fuiste pura y cristalina como agua del manantial, saliendo de aquel sepulcro, rompiendo la oscuridad. Un revuelo entre los ángeles parece del cielo llegar. Todos a porfía se afanan, en sus brazos la quieren llevar, alzarla hasta lo más alto, hasta la gloria celestial, que para eso es la reina y de esta iglesia titular. Madre del Verbo Sagrado, que es del divino barandal, saliste de aquel sepulcro rompiendo la oscuridad. Y de pronto, como siempre, un silencio sepulcral. La Virgen llega a su sitio, es un trono de verdad, donde Dios la está esperando para poderla coronar como emperatriz de los cielos, como Virgen maternal, como reina de este pueblo que te quiera reventar. No hay momento más bonito en que pueda contemplar lo grandioso del misterio en tu subida triunfal. No hay ninguna duda, todo se consumará, como cada año por septiembre Cantillana se consagrará al más alto de los misterios que en esta tierra escrito está, que todo el pueblo lo sabe, como tú no hay otra igual. Sube Asunción gloriosa, sube Lucero del Alba en esta noche ceremonial. Cantillana asuncionista, desde tiempo inmemorial, celebra con toda pompa tu subida triunfal. Y de qué manera, madre mía, qué forma más singular de ponerte donde debes, en la gloria de tu altar, al salir de tu sepulcro, rompiendo la oscuridad. Todo vuelve a su sitio, todo vuelve a ser igual. Nos diste el mayor regalo que pudimos imaginar, contemplarte tan radiante en tu subida triunfal. No hacen falta más piropos, la Virgen subiendo está, todo el pueblo está extasiado y repiten sin cesar. Es la bella entre las bellas, la que sube victoriosa, la más guapa del lugar, la que todo el mundo quiere de una manera elemental, porque tú eres el orgullo y de esta villa condal eres la luz y la alegría del que te puede contemplar entre vivas y oraciones, rebosante de majestad. ¿Cómo sube la Virgen Santa sobre la nube arrodillada? Que esto siempre estuvo escrito hasta el fin de la humanidad. No hay momento más sublime, yo no lo puedo explicar. En tu carroza de nube, rompiendo la oscuridad, todo el pueblo está extasiado y repite sin parar. A tu sitio, a tu trono, en tu subida triunfal. A tu sitio, a tu trono, en tu iglesia parroquial. Y a pesar de todo estaremos contigo. Volveremos a verte en tu paso. Volveremos a gritarte tus inconfundibles vivas. La más guapa del pueblo, la reina de Cantillana,
la titular de la parroquia, la alegría de la iglesia, con la que nadie puede. Y a pesar de todo estaremos contigo, en el día de tu pregón, en el día de la víspera, en los rosarios de mujeres acompañando al sin pecado de gala, en la función principal de tu institución, en la coral polifónica o en el coro flamenco, en la mudá de tu paso, en los días de novena. Y a pesar de todo estaremos contigo, en la primera levantá, en la salida de tu iglesia, en la puerta de la sacristía, y te cantaremos tus coplas por la casa hermandad, en la plaza de la misericordia, en el callejón del Caco, en la calle de Martín Rey que se convierte en palacio real para ti, que para eso eres la reina del pueblo con todos los lujos posibles. Y a pesar de todo estaremos contigo en el arco de las veredas, donde nos regalas la sonrisa más bella, en el llano, en la calle real, en la petalá de las tres esquinas, en el arco de Cantarrana o en la cuesta del reloj, donde nos desvivimos por alabarte. Y a pesar de todo estaremos contigo, siempre de tu mano, siempre bajo tu amparo, toda Cantillana entera, siempre desde el Altozano, de la torre de tu iglesia, guardiana sin descaro de la fe de este pueblo que celebra lo más alto y lo más grande del misterio en Cantillana pensado, que con agosto llega la Asunción, que somos afortunados y siempre llevamos a gala que todos somos hermanos, que nos unimos y no hay quien pueda con nosotros, y este es el resultado, que todo nos sale bien como lo habíamos planeado. Las cosas de la Asunción siempre vienen de la mano, y quererte como lo hacemos, que no nos cuesta trabajo, y aclamarte sin miramiento y pasearte con cuidado, de que no te roce el viento, ni los nardos de tu paso, ni los pétalos del cielo que a tu trono van echando, porque tú eres la señora, y de este pueblo otorgado tienes las llaves de los corazones que abren lo más sagrado. El mes de agosto está esperando, el mes de agosto ya ha llegado, y con él las fiestas señeras, las del caché más señalado. Agosto con la Asunción parece que está soñado, y ahora despertaremos que esto no es imaginado, que se abran las puertas del cielo porque agosto ya ha llegado, y con él viene la alegría que a esta tierra viene dando, que la Asunción de María su fiesta está celebrando. En voz alta yo lo digo y todo el pueblo está gritando, que comiencen nuestras fiestas, que ya está todo preparado. Que los cohetes estallen, que la música suene alto, que celebremos como siempre nuestros días más ansiados. Toma, emperatriz preciosa, mi ofrenda, aquí te la traigo. Toma mi vida y mi sangre, toma mi esfuerzo entregado. Aquí tenéis mi pregón, escapándose de mis labios. Cantillana de la Asunción, orgulloso ante ti me planto. No sé si traerte flores con este agosto de amor para ponerlo entre tus manos. He dicho.
Vuelta entre rayos.
se eleva de un cuerpo y alma los quiero a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo. Vos serenos te rogamos que aspirando siempre a las realidades divinas lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo. Tú que vives y reines la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.
el pregonero de las glorias de la Asunción de 2021, nuestro hermano don David Cuesta Solís y su madre doña Carmen Solís Campo han donado una pulsera brazalete a nuestra amantísima titular. La joya es francesa, de finales del siglo XIX, realizada en Ormolú. Cuenta con 8 amatistas en su color natural engarzadas, 6 con forma de pétalo y 2 en forma de óvalo. Dicha donación engrandecerá aún más el patrimonio de nuestra amantísima titular. Gracias. Bueno, cuántas emociones hemos compartido esta noche con todos ustedes, con esta retransmisión, con este pregón que desde el minuto uno Manolo Serrano nos ha tenido con el alma encogida, ¿no? Ahora vamos a hablar con el pregonero, vamos a intentar hablar también con el hermano mayor y con la alcaldesa de Cantillana para compartir impresiones, pero yo me quedaría con esa definición que ha hecho el pregonero de la Asunción Gloriosa, refiriéndose a ella como la mayor definición de amor. De amor a través de la mujer, él lo ha dicho muy claro, ha hablado de las madres, de las hermanas, de las titas, de las abuelas, del matriarcado de Cantillana alrededor de la Virgen y todo lo que queremos los asuncionistas a Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, mientras vamos buscando al pregonero, vamos a llamar a rostros conocidos de la hermandad, a quienes no hacen otra cosa en agosto que señalar en el calendario que tienen que estar aquí. Querido Francis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, dime, tus impresiones del pregón. Pues mira, he disfrutado muchísimo con David porque soy fiel testigo de muchas cosas que ha contado y sé que le ha regalado a Cantillana, como siempre hacemos los asuncionistas, la verdad de la forma más bonita que tenemos. Y eso, David, pues ha sido un maestro hoy también. Bueno, me ha parecido una persona o un pregonero muy transparente, ¿no? Porque desde que le veíamos llegar a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, le veíamos ya con el rostro ensimismado, ¿no? Con lo que le venía encima, ¿no? Emocionado, contento, feliz. Él venía lleno de la Asunción porque su vida es la Asunción. Él ha trabajado lejos, lo ha contado, ha estado en Canarias, ha estado lejos de Sevilla, pero siempre la Asunción por delante, su alegría de la iglesia, que cualquier persona que vea la Asunción, que esté cerca de la Virgen en la noche mágica del 15 de agosto, sabe que ese viva la alegría de la iglesia es de David, de Carmen, la del 4, y eso no nos puede faltar y hoy también lo ha demostrado. Oye, Francis, tú que tienes experiencia como pregonero, dime, ¿qué puede estar sintiendo ahora mismo David Cuesta? Yo creo que tiene que sentir una tranquilidad muy grande. Él tiene que estar muy satisfecho, porque él estaba muy nervioso con ciertas cosas que traía, que quería decir, y que la gente le ha respondido de forma excelente, y él estará muy satisfecho porque habrá dicho, una vez más, le he dado a la Virgen todo lo que tenía, y él llevaba preparando el pregón concienzudamente mucho tiempo, y de preguntarnos y de asesorarse y de querer hacerlo lo mejor posible, y ahora estará, que ahora descansará, ahora descansará. Qué bonita esa imagen con su madre al inicio, cuando llegaba a la parroquia y también cuando se despide, ¿no? Ahí al lado del hermano mayor, siempre con su madre al lado. Es que mira, los que conocemos a las madres asuncionistas y los que conocemos a Carmen, yo me puedo contar entre las personas afortunadas que ha compartido su casa, que ha estado con ella en las fiestas, que ha recibido esa generosidad y ese cariño tan grande que ella da a todo lo que son las cosas de la Asunción,
pues entiende que él haya llegado de su mano y que ahora le haya hecho este regalo tan bonito a la Asunción en ese brazalete tan, tan precioso francés, que ahora enriquecerá a la joya más bonita que tiene Cantillana, porque esa cara y ese cuerpo y ese poderío, eso es que no se puede igualar, es una cosa muy grande. Muchas gracias, Francis. Fernando, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, hermano mayor, querido Manolo Pérez, ¿qué tal, hermano mayor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Contento? Hombre, por supuesto, ya llega agosto, contentísimo. Oye, ¿te hemos visto emocionado? Hombre, siempre el 31 de julio, la entrada de agosto, pues una mezcla de sentimientos que afloran, y solamente ya con ver tan cerquita a la Asunción Gloriosa, la verdad que nada más verla ya me emociono. Oye, felicidades, hermano mayor, por toda la organización de este acto, porque a pesar de que las cosas con respecto a la pandemia van un poquito mejor, no se dejan de tener esas medidas de seguridad. Hoy, evidentemente, el pregonero ha hecho referencia a muchas cosas, ¿no?, también relacionadas con esto, pero yo me quedaría con esa definición de amor que ha hecho relacionándola con la Virgen y cómo ha ido siempre, se lo decía Francis, acompañado de su madre, ¿no? Sí. Puesto que como en Cantillana todos sabemos, las madres son las que nos paren asuncionistas, las que nos inculcan en la devoción a la Asunción Gloriosa. Y la verdad que mis palabras sobre el pregón, ya se lo he dicho a él personalmente, ha sido desde el principio nos ha enganchado a todos y no nos hemos quedado hasta con ganas de más todavía, porque a mí se me ha pasado el tiempo totalmente volando. Bueno, quedan muchas cosas por delante, hermano mayor, con muchas, no sé si sorpresas o no, pero ¿qué le espera a los asuncionistas durante los próximos días? Pues mira, a los asuncionistas solamente decirles, pues como ya dije en la presentación del proyecto de la carreta en la Plaza de Toro que tuvimos ahora 2 o 3 semanas, pues que sobre todo mucha paciencia y que confíen en esta Junta de Gobierno, que llevamos todo el año trabajando para ella y lo que queremos, por supuesto, es ponerla, que las fiestas sean lo mejor posible y ponerla donde ella se merece, que en el mejor sitio. Muchas gracias, hermano mayor. Felicidades por todo. Seguimos viéndonos durante estos días. Vamos a hablar con Ángeles, la alcaldesa de Cantillana. Qué alegría volver a verla, alcaldesa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuánto queda por delante ahora la alcaldesa? ¿Disfruta de estas fiestas o las padece por aquello de tener que estar, hombre, pues organizando todo un poco, ¿no? Bueno, por un lado tengo que estar al pie del cañón y bueno, pues fruto de todo un trabajo que llevamos ya meses y lo que queda, ¿no?, por delante hasta que concluya toda la fiesta, pero al mismo tiempo pues también intento disfrutar como lo he hecho hoy aquí por la noche. Y lo que viene de camino, ¿no? Ahora hablamos del pregón, alcaldesa, pero no puedo evitar preguntarle cómo están las cosas en Cantillana después de un inicio de verano un tanto convulso con los datos de la COVID-19. ¿Cómo están ahora las cosas? Bueno, pues hemos pasado, la verdad, que eran 3 semanas que nos bajábamos de la tasa de los 1.000 y con su cierre perimetral y todo eso, pero en estos momentos, pues yo creo que está ocurriendo como está ocurriendo en todos los rincones de Andalucía, ¿no?, y de España. Está empezando otra vez a subir la tasa, pero ahora mismo nos estamos controlando, estamos en unos 350 y poco, cuando tenemos pueblos ya aquí que han sobrepasado la tasa de los 1.000... Esperemos que esto se siga controlando y que no se vuelva ahí otra vez la tasa por encima de los 1.000... ¿no?, que la verdad que sería complicado. Ojalá, y seguro que en este caso la Asunción Gloriosa pondrá su ayuda para que esos datos vayan bajando, alcaldesa. Pero dígame, ¿qué le ha parecido el pregón de David Cuesta? Bueno, pues la verdad que... Claro, ahora David, se lo estoy preguntando y David está al lado. Pero bueno. David, la verdad que tantos sentimientos y emociones contenidas en unos momentos tan complicados como estamos viviendo, ¿no? Y llegar y ponerse ante, bueno, pues todo el pueblo asuncionista a expresar con tanta ilusión, ¿no?, tantas emociones encontradas y ese recorrido histórico que ha hecho desde que ha nacido hasta la actualidad, el papel de su madre, de sus dos madres y sobre todo quien la parió, ¿no?, y la importancia de las mujeres. La verdad que me ha parecido que ha centrado muy bien
en el pregón, en la realidad de lo que es el matriarcado y de lo que de dónde viene, ¿no? En la devoción asunciónista y la importancia de la mujer y de su madre, ¿no? Y de su abuela. En fin, me ha parecido muy emotivo y muy bien trabajado. Muchas gracias, alcaldesa. Me alegra mucho volver a encontrarla aquí. Si no nos vemos durante los próximos días, volvemos a vernos en el agosto del año que viene. Bueno, esperemos que el agosto del año que viene estemos ya en nos podamos ver las caras al completo, ¿no? Normalidad, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, flamante pregonero David Cuesta, buenas noches mi más sincera enhorabuena. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Qué ha sido lo más bonito que le han dicho cuando terminó el pregón? Pues lo más bonito es que todo el mundo venga a ti a decirte enhorabuena, a darte la enhorabuena, a decirte que hacía ya mucho tiempo que no se decía un pregón pues con esas palabras de una persona de aquí, del pueblo, con unas palabras que salgan del corazón, que no haya que buscarlas. Y me la acaban de decir ahora mismo y la verdad es que me ha parecido súper bonito. Qué bueno. Oye, pero me acabas de cerrar todas las puertas para ser pregonero de la Asunción. No, hombre, tampoco. Las puertas están abiertas. Hay que alternar, ¿eh? Hay que alternar. Muchísimas personas que tienen que hacerlo después de mí y seguramente en los que lo hagan también sean pregones maravillosos. ¿Sabes lo que más me ha gustado, David, de tu pregón? Aparte de esa relación que has hecho con la palabra amor en todos los sentidos, relacionándola, insisto, con la Asunción, con la Virgen de la Asunción. Lo que más me ha gustado es que has llegado de la mano de tu madre, del brazo de tu madre, y has salido de aquí prácticamente también del brazo de tu madre. Ella es para mí, es que ella para mí es, a ver, yo siempre lo digo, yo tengo dos madres, una de verdad, una terrenal y otra celestial. La Asunción es la celestial. Ella es mi madre, que me protege siempre desde el cielo. Y yo tengo aquí la mía, gracias a Dios, que es mi madre la que me ha parido, la que me ha inculcado esa devoción hacia mi madre celestial. Los dos amores son uno intrínseco. Los dos son uno solo. Uno está ligado totalmente al otro. Mi madre para mí es lo más grande, como lo es la Asunción gloriosa. No voy a dejar de pensar esta noche, David, en la alegría que tu madre tendría que estar, o sea, las cosas que tu madre tendría que estar pensando, pasando por su cabeza cuando iba contigo del brazo, justo en ese camino antes de entrar. ¿Cuántas cosas le pasarían por la cabeza? ¿Cuánta felicidad salía de los ojos de tu madre? Pues eso es poco para lo que le debo a ella. Eso es poco. Eso es poco, porque ella lo ha dado todo por mí y lo dará, igual que mi padre, evidentemente, porque entre los dos han hecho una familia maravillosa, con mi hermano, conmigo, y no nos ha faltado nunca de nada. Ella siempre ha estado ahí para todo, ella siempre ha sido la primera para las cosas de la Asunción, lo primero para la Asunción por delante, evidentemente, que en este momento tenía que ser ella también conmigo por delante con la Asunción. Ella es para mí lo más grande, como lo es la Asunción, como te he dicho antes. Qué bonito. Esto, tú sabes que se queda ya para toda la vida, para tu madre y para ti. Enhorabuena, pregonero, lo dicho, disfruta mucho. En realidad, quiero decir una cosa, que en que yo me haya dirigido a mi madre, porque es la que me lo ha inculcado, el pregón está dedicado a todas las madres asuncionistas, a todas, a cada una de ellas que le han inculcado esa devoción a la Virgen. Muchas gracias, pregonero, y lo he dicho. Enhorabuena, disfruta mucho, que todavía te queda por disfrutar y por recibir felicitaciones. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, David Cuesta, pregonero de la fiesta de la Asunción de Cantillana 2021. Manolo Serrano, vamos a cerrar ya. Nos quedamos con esas palabras, dedicado a todas las madres asuncionistas de Cantillana. Pues sí, la verdad es que el pregón ha sido un pregón, como decíamos anteriormente, dedicado a las mujeres, a las madres, a las tías, a las hermanas, a las abuelas, que son las que conservan la tradición y las que dictan cómo vamos a seguir queriendo a la Asunción todos los días. Si quieren ustedes conocer un lugar en el mundo donde se quiera de verdad a las mujeres, es en Cantillana, con la Asunción, con ese rostro. Señoras y señores, buenas noches, volvemos. ¿Cuándo? El 14 de agosto, si Dios quiere, con el primer día de novena
y lo que está por venir. Gracias, Manolo Serrano. A descansar, buen trabajo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Globo Sur.